Estábamos hablando en Claxo Televisión con René González, uno de los cinco, y estábamos hablando de los otros cuatro. Vos decías, René, que había eh, instancias jurídicas todavía disponibles en los Estados Unidos. Hablabas del habeas corpus. Sí, te explicaba los dos, o sea, las dos bases del habeas corpus, que son bases sólidas sí. desde el punto de vista jurídico, pero como te decía al principio, eh, es obvio que la decisión va a ser política. O sea, si el gobierno norteamericano en Washington toma la decisión de que se apliquen las leyes, el habeas corpus resuelve el caso. Y eso es lo que estamos buscando. Eh, si ellos toman la decisión, eh, pudiera ser, bueno, solucionarse el caso en, con una combinación de ambas cosas: del habeas corpus con una decisión presidencial sí. o solamente con una decisión presidencial. El presidente tiene la capacidad ahora mismo de sentarse, coger una pluma y firmar un indulto sí. o un perdón presidencial. Lo puede hacer. Ahora en este momento, mañana, cuando él quiera, no tiene que pedirle permiso a nadie. ¿Suelen hacerlo al final del mandato de los presidentes? Muchas veces ¿Siempre? lo hacen al final del mandato. Sí. Sí. Eh, generalmente ellos eh, conceden una serie de inductos. Pero el, 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 la esencia es que, que, que este caso es un caso que siempre fue político, que fue una decisión política, eh, que hasta ahora ha sido casada. Lo único que nosotros siempre decimos es, yo asumo que le sea más fácil acatar eh, la orden de cumplir con las leyes en lugar de haber hecho la chapucería que han estado haciendo por 15 años, por 10 años. Uh -huh. Y bueno, el, 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 todo el trabajo nuestro, inclusive de, 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 de apoyo a los cuatro o a los cinco, porque yo sigo hablando de cinco, y, y toda la campaña que nosotros tratamos de, de desarrollar, apunta a eso, a que el gobierno norteamericano se dé cuenta de que debe resolver el problema y que tome la decisión política de resolverlo. Aunque lo haga en un perfil alto, como dicen los diplomáticos, o en un perfil bajo, porque es obvio que si lo hace en un perfil muy alto, puede significar la señal de un cambio en la relación con Cuba, que tal vez no quiera hacer, y entonces puede llegar a elegir un perfil bajo. Los detalles son que, lo que, que. supondrá también un cambio, pero más disimulado. ¿no? Los detalles que los decidan ellos. Claro. Eh, yo lo que sí sé eh, es que eh, los tiempos han cambiado. Mm. Eh, hay muchas señales de que ya hay cansancio sí. en esta política contra Cuba. Sí. Señales inclusive dentro de los propios Estados Unidos. Eh, ¿Y dentro que, de los propios cubanos en Estados Unidos también? Incluyendo a los cubanos. Eh, hace poco salió una, un, un survey en el que 56% de los americanos eh, decían que ya era hora de cambiar la política con Cuba. ¿Los norteamericanos y, o los, y los cubanos, cubanos americanos? También, incluyendo a los cubanos La demografía de Miami ha cambiado. Que son votantes fuertes en Miami, en Nueva Jersey, en varios lugares más. Sí, a nivel del Congreso, eh, ya este, este grupito estridente de cubanos ya han quedado como los payasos en el Congreso. Ya sí. lo que dicen, nadie les presta mucha atención. No tienen ninguna influencia sobre, sobre práctica, ¿no? En términos prácticos, sobre lo que uh -huh. pueda pasar de uno a Obama. Sí. Eh, se dio el, el paso este, y me parece muy importante, de, de que 66 senadores de 100. Que hay en el Senado firmaran una carta diciendo a Obama que se sentara con Cuba a negociar sus diferencias. Y, y hay un continente, ahora estuvo aquí, la, fue la cumbre de la CELAC de la aquí CELAC. en Cuba. O sea, hay un continente diciendo a los Estados Unidos que su relación pasa por la relación con Cuba. <laughs> hay una cumbre de las Américas en Panamá que yo no sé qué va a pasar con ella porque uh -huh. puede estar en peligro si ellos no resuelven su problema con Cuba. Y yo creo que se trata de que, de que Obama eh, se apriete un poco el cinto nada más. Eh, yo creo que él, él no va a perder eh, en términos políticos. Yo sé que ellos hacen muchos cálculos, sí. pero en las circunstancias actuales sí. yo creo que en términos políticos él va a ganar más de lo que pueda perder. El cálculo lo está haciendo Hillary Clinton, si quiere ser candidata a presidente también. también "Vaya que está sí. haciendo cálculos, ¿no es cierto? Pero bueno, yo les ofrezco mi consejo y les digo que, que lo piensen bien, que en términos políticos no tienen nada que debe, no le deben nada a la derecha norteamericana. Se han pasado, ha perdido mucho tiempo. Tratando de congraciarse con una derecha que no lo quiere, ni por negro, ni por liberal, ni por joven. Sí. Eh, tratando de congraciarse con un, con un grupito de puertorriqueños que ya nadie los quiere ni en Miami. Y yo estoy convencido de que él no va a perder nada en términos políticos si resuelve la relación con Cuba. Yo creo que al contrario, él va a ganar eh, entre la gente que esperaba más de él y que no se siente satisfecho. Y bueno, a eso apunta nuestro esfuerzo, a que alguien lo haga entender eso. Yo creo que los tiempos han cambiado y que es el momento de que él resuelva el problema. René, cruzaste de los Estados Unidos a Cuba la primera vez a comienzos de los 60. Cruzaste por segunda vez con el avión que robaste, ¿se puede decir robaste? Sí, en realidad... Sí. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Que robaste un aeropuerto de Cuba porque debías fingir inclusive en Cuba. O sea, la misión sí. debía comenzar sin... En realidad con no lo eso. robé porque no me quedé con él. Lo sustraje, pero después lo vieron. No, fue de vuelta, okay, ok, perfecto. Volviste a cruzar entonces, vamos al tercer cruce, de allá para acá, de Estados Unidos hacia Cuba. ¿En qué año fue? Bueno, te dije, te dije que han sido cuatro cruces. Por eso, vamos al tercero. Porque eh, yo salí, o sea, yo cumplí mi sentencia el 7 de octubre del 2011. Y desde ese momento, o, o desde un año antes, nosotros le pedimos a la jueza, mi abogado y yo, Apelamos a la jueza para que me dejara eh, hacer la libertad supervisada en Cuba, que es cosa perfectamente posible. Eh, la jueza tiene la potestad de modificar la libertad supervisada y permitir que una persona la cumpla fuera de Estados Unidos. Sí. Eh, pero es obvio que los fiscales siempre se, 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 se propusieron que también la libertad supervisada fuera para mí otro castigo, para mí y para mi familia. Y bueno. Mmm, eran de la opinión de, de mantenerme separado de mi familia, de mi gente, por tres años más. Además, en condiciones de peligro personal para mí. Porque, bueno, yo tenía que hacer la libertad supervisada si no podía venir a Cuba en el mismo distrito en que están los terroristas, los criminales, a los que yo estaba vigilando. Criminales que cuentan con, con complicidades en el, en el FBI, uh -huh. en fin, en el gobierno norteamericano. Sí. Y por eso nosotros pusimos esa moción, eh, desde un año antes de la salida. Eh, los fiscales se opusieron a la moción, dijeron que, que era muy prematura, que había que esperar a que yo cumpliera la parte de libertad supervisada para demostrarle a la jueza que yo era una persona eh, que cumplía, etcétera, etcétera. Pero paralelo a este movimiento, los fiscales nos habían propuesto ya desde antes, y esto no se sabe mucho, casi nada no se sabe, eh, me habían propuesto que renunciara a la ciudadanía americana a cambio de dejarme venir para acá. En un inicio yo me opuse. ¿Por qué? Porque, porque es un derecho de nacimiento. Y, no sé, por lo general uno asume que no tiene por qué ceder los derechos de nacimiento. ¿Y en Cuba vos eras ciudadano norteamericano? ¿O sí, doble, tenía, nacionalidad, doble nacionalidad. nacionalidad, doble nacionalidad. Sí, sí. nacionalidad. Sí. Pero después lo pensé bien y le dije a mi abogado, chicos, vamos a aceptar eh, la proposición de los fiscales, en definitiva. A mí me interesa más que todo estar con mi esposa, con mis hijas, con mis mi padres, mis hermanos. Eh, y bueno, eh, un sacrificio ¿no? de un derecho, ¿no? Y bueno, eh, mi abogado se lo propuso a los fiscales. Y, o sea que al mismo tiempo que la moción eh, seguía su curso y, y, y estaba pendiente de, de resolución por la jueza, por otro lado, los fiscales simularon eh, que estaban interesados en... en en llegar a un acuerdo que implicara eh, mi cesión de ciudadanía a cambio de que yo viniera para Cuba eh, inclusive eh, los fiscales eh, y mi abogado estuvieron envueltos en, en en discusiones logísticas relacionadas a la posibilidad de que yo eh, lo hiciera porque para renunciar a la ciudadanía tienes que salir del país no puedes estar en Estados Unidos ah. y bueno se estuvo manejando si me iba para las Bahamas si venía a Cuba y lo sigue aquí en la decisión de intereses y así transcurrió el tiempo hasta que... ¿Pero la sección de intereses también es territorio norteamericano? Sí, sí, no, pero tienes que estar en un país fuera. O sea, ¿En un tú, país? Sí, sí, tú tienes sí. que hacer la sección de ciudadanía o sea, la, en un consulado fuera, norteamericano. ¿Fuera de la verja de, la de, de, del, de Estados, No, 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 no. ¿Eso sí se puede? No, no, tú tienes que hacerla en un consulado fuera ah. de, de Estados Unidos. Okay. Lo que no puedes estar es en territorio norteamericano. Bien. Y bueno, los fiscales simularon eso y unos días ya antes que yo cumpliera mi sentencia... Eh, de pronto llamaron a, a mi abogado y dijeron que ya eso no estaba sobre la mesa y a los otros días días después la jueza denegó la moción casualmente y tuve que empezar a cumplir mi libertad supervisada en los Estados Unidos ahí gracias a un amigo pude conseguir un lugar en un, una casa en un lugar de la Florida un poco lejos no lo más lejos posible del alcance de, de todo este elemento viviendo en la clandestinidad en recluido prácticamente en un monasterio. ¿Cuánto eh, tiempo? Bueno, al final fue año y medio. Cuando vos decís en un monasterio, ¿es una metáfora? Es una metáfora, pero bastante, o sea, una casa sin documentos de identidad, que, sí. que, sin licencia de conducir, sin documentos, sin tarjeta sí, de Sin licencia de conducir en Estados Unidos significa no, no existencias. Prácticamente, sí. sí. En bicicleta para buscar los, sí, sí. los alimentos, regresar a la casa. Salir a correr por las madrugadas, regresar, caminar un poco. Bueno, y un par de amigos que me podían llevar aquí o allá y apoyarme en alguna cosa. Uh -huh. eh, fue realmente bastante difícil. Sí. Eh, y bueno, yo salí con la intención de renovar la moción a los meses, pocos meses, ¿no? Cuando hubieran pasado unos meses para, para que la jueza me volviera, me dejara venir para acá. Eh, en febrero estaba trabajando con mi abogado, en febrero del 2012, para volver a renovar la moción. Cuando mi hermano cayó gravemente enfermo de cáncer. Ya él tenía cáncer hacía tiempo, le dio una crisis ya, la, la última crisis. Sí. Y bueno, tuvimos que posponer ese trabajo y pedirle a la jueza eh, que me dejara venir por 15 días a ver a mi hermano. Eh, curiosamente, los fiscales se opusieron también a que viniera a ver a mi hermano, que estaba muriendo. Eh, y, y digo curiosamente porque cuando ellos se opusieron a la moción anterior, entre sus argumentos para contrarrestar el factor este humanitario de la familia, etcétera. Ellos le habían dicho a la jueza que bueno, en caso que yo lo necesitara podía venir de vacaciones a Cuba. Pero de pronto ahora cambiaron de opinión y le dijeron a la jueza que no, que ni eso. Eh, la jueza en este caso accedió. Yo vine, por eso te digo fue la tercera vez, fue en el 2012. Vine sí. en abril del 2012, estuve con mi hermano aquí. Y ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? 15 días. 15 días. fue le pedí a la jueza. Eh, fue la primera vez que pude caminar por la calle de la barra a ver a la gente. ¿Tu familia ya había ido a Estados Unidos? Mis hijas, que pudieron. Mi esposa no. Mi esposa estuvo sin verme a mí eh, todo el tiempo, de, de, desde el 2000 hasta que yo regresé. Hasta porque ese de no, regreso. Sí, porque allá la deportaron y no la dejaron regresar más a verme. Ajá. Inclusive la pusieron en la cárcel tres meses antes de deportarla, eso es otra historia. Pero bueno, yo estuve aquí 15, 15 días, eh, regresé. Ocurrió una, ocurrió una cosa muy curiosa en el regreso. Un misterio de esos que pasan. Eh, yo hice el viaje a través de las Bahamas. Y cuando llegué a las Bahamas, misteriosamente eh, apareció en la computadora un, una, una alarma de que yo no podía pasar por las Bahamas. ¿En qué computadora? Eh, en, en la aduana de las Bahamas. En la aduana. Eh, eh, y bueno, por suerte habíamos previsto que mi abogado me esperara a mí en las Bahamas también, para cualquier problema de ese tipo. Y bueno, cuando interpelamos al oficial, nos dijo, no, el problema es que tú, aquí aparece que tú no puedes pasar por este país. Y yo le dije, pero si yo soy ciudadano norteamericano, yo pasé por aquí hace 15 días en, en camino a Cuba. Y bueno, ahí hubo una discusión con mi abogado, tuvo que intervenir en la embajada cubana, y, y al final de pronto, bueno, nos dijeron no que había sido un error. Mi interpretación es que alguien deseaba que yo no cumpliera con, la libertad, con, con las condiciones claro. de la libertad supervisada, eh, supervisada y que, bueno, la jueza en ese caso podría poner una orden de, de aprehensión que no internacional volvieras. contra mí. No, Que no volvieras. No, bueno, que me pudieran poner una orden de aprehensión internacional. No, 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 por eso, okay. que la intención fue que Ajá, no volviera. Claro. Es Esa es tu, tu apreciación. Pero bueno, se resolvió el problema, regresé, volví a incorporarme a mi libertad supervisada. ¿Por mar o eh, por aire? No, no, por aire. Por aire. Eh, sí. ¿No piroteabas vos? No, no, no. Yo iba como pasajero. ¿Sensación rara? Eh, <laughs> un poco. Un poco. Y bueno, me regresé a mi libertad supervisada a finales de abril. Eh, mi hermano falleció en junio. Y bueno, eh, volví a empezar a trabajar con mi abogado para volver a poner la moción. Pusimos la moción en junio para que la jueza me, me permitiera eh, ya me, me permitiera renunciar a la ciudadanía. ¿Y la decisión, eh, René, de continuar y agotar el proceso judicial por parte de, tuya? ¿Fue tuya? ¿Fue del Estado cubano? ¿De quién fue? Porque vos perfectamente, o fue pensando en los otros cuatro, vos perfectamente también te podrías haber quedado aquí. No, vos yo, sabiendo, yo creo te, que te decidiste sí. cumplir. No, yo creo que para nosotros ha sido muy importante la palabra en todo este caso. Sí. Yo siempre he dicho que todo este proceso, eh, la ventaja nuestra ha sido porque lo hemos llevado en un plano moral que ellos no pueden alcanzar y nosotros no vamos a, a entregarle ese plano no le vamos a entregar esa, ese plano de gratis no se lo vamos a regalar sí. ellos decidieron rebajarse y nosotros decidimos elevarnos y no vamos a regalarles esa diferencia cuando yo pedí el permiso para venir eh, en Miami hubo un debate y claro entre otras cosas muchos de ellos apostaban a que yo incumpliera claro eh, este se va a quedar, es un espía, inclusive me recuerdo un comentario en Mejera que decía que mi hermano y yo íbamos a salir en la Plaza de la Revolución a reírnos de las jueza, todas esas estupideces. Eh, y claro, hubo también quien apostó a que yo iba a cumplir. Eh, gente que conoce a Cuba, que sabe cómo nosotros nos comportamos y que confiaba en nosotros. Y yo iba a cumplir. Inclusive yo, ahora me río. Pero, ¿Nunca dudaste? No, no, no yo nunca lo dudé. Yo iba ¿Mm? a cumplir. Sí. Yo no iba a regalarle a la jueza un argumento moral que nunca se ganó mm, después de 15 años sí. por una libertad supervisada. Se lo hubiera ganado antes, pero no ahora. Uh -huh. Ni a ella ni los fiscales. Sí. Eh, y yo me río ahora, pero yo cuando estábamos discutiendo eso con mi abogado y los funcionarios de las damas, yo le decía a mi abogado: mejor que me dejen entrar porque yo cojo un bote de cubo, para allá y me le planto a la jueza en la corte. <laughs> y le digo: ahora méteme peso. Porque yo no iba a. En cumplir esa palabra que había dado. pero bueno, regresé, mi hermano falleció, volvimos a poner la moción, los fiscales se opusieron y empezó bueno, un intercambio entre los fiscales y las juezas hasta que mi padre eh, falleció en abril de este, del 2013. Y entonces ahí volvimos a poner otra vez eh, una solicitud para venir de vacaciones. O sea, a ver, no, hasta con la familia, por el, falle el fallecimiento de mi padre. Y ahí fue donde le pusimos. Ah, porque durante. Perdón, déjame que regrese. Cuando empezó el, el intercambio. Que porque, pendiente, de la renuncia a la. Por eso, cuando, ¿no? cuando empezó este intercambio, por la última moción, el argumento de los fiscales cambió. Ellos siempre cambian de argumento. Sí. Y entonces, estos infelices que siempre han estado tratando de buscar un argumento moral que les pueda servir, eh, le, le dijeron a la jueza, como principal argumento para oponerse, que bueno, eh, el problema es que si él va para La Habana y nos promete que va a renunciar a la ciudadanía, ¿quién garantiza que él lo va a hacer? Porque él es un espía y él es un criminal. Y entonces, bueno, eh, usted se va a arriesgar a dejarlo ir a La Habana, pero entonces a lo mejor después él no renuncia y sigue siendo americano y se burla de la justicia. Empezaron en toda la bobería eso. Y ese era el argumento sobre el que estábamos girando cuando fallece mi padre. Cuando yo le pido eh, a la jueza venir para acá, que ya veo que la jueza lo va a aprobar, entonces yo ya hablo con mi abogado y le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Como el argumento de esta gente es que yo eh, no tengo palabras y no voy a ir a la embajada y que sé yo, aparte, que a pesar de que lo hemos demostrado mil veces que tenemos más palabras que ellos, cuando yo esté ya en La Habana, ponle a la jueza otra moción que le diga, señora jueza, estoy en La Habana y le estoy diciendo a usted ahora que yo voy a la embajada y le entrego a la ciudadanía. Y así fue como lo hicimos. Yo uh -huh. vine para acá de vacaciones. Y ya estando yo aquí con mi familia, el abogado fue y le puso a la jueza la última moción, y a la jueza no tuvo más remedio que decir: Bueno, aquí no queda otra que, que, que ceder. Y entonces, bueno, ya se, 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 se tomó la decisión de nuevo política de que ellos no podían hacer otra cosa que aceptarlo. Y, y al renunciar a la ciudadanía caía, el, eh, la, libertad de la, caía la libertad supervisada claro, automáticamente. Sí. Y entonces, bueno, hicimos todo el proceso: fui, renuncié a la ciudadanía, la jueza recibió los documentos. Y se ha admitió, bueno, está bien la libertad supervisada, la puedes terminar en Cuba. ¿Y, ¿Y la familia, René? Bueno, la familia, la familia, figurate, eh, ha sido mucho tiempo, pero, pero yo creo que lo hemos enfrentado lo mejor lo mejor que se puede. Mm. Tal vez un poco por este elemento moral de que, de que he hecho, a que he hecho referencia. Pero también porque, claro... No, hay no, perdón, perdón, te interrumpo. Hablo de la familia, en, está por cumplirse un año desde abril del 2013. Hablo de la familia en el último tiempo, no en el último año. No, no, por eso, ahí ¿Sí? iba. Eh, y al final, aunque, aunque ha sido tanto tiempo, para mí siempre el encuentro con la familia ha sido como si no hubiera pasado el tiempo. Eh, ha sido todo muy bonito, muy hermoso. Claro, también son... Eh, es una experiencia complicada, ya no eres un ciudadano eh, anónimo eh, y todo eso influye en, en la relación sí. familiar, ya sales a la calle y entonces no, no puedes estar tranquilo porque hay quien viene. Sí. Eh, pero bueno, ha sido, yo creo que ha sido lo mejor que pudo haber sido, no me imagino que pudo haber sido mejor de lo que, de lo que ha resultado. Eh, estamos juntos, estamos felices, eh, tenemos un nieto ahora también que nos ha, nos ha venido a, a alegrar más la vida todavía, a Unquita y a mí. ¿Tu hija y, tiene cuántos años? Bueno, yo tengo una hija, la, la mayor, que como te dije, se reunió con nosotros allá en el 96 ¿Eh? con 12. Y ya tiene 30. Cumple los 30 ahora el, oh, claro. en, en junio. Que tiene un niño de 15 meses. Y tengo una chiquita que nació allá. cuando a, Antes de yo caer preso, cuatro meses antes de yo caer preso, ya nació allá. Uh -huh. eh, muy, está muy bien estudiando en el preuniversitario. Y realmente somos muy felices. Eh, yo creo que, que este ha sido otro, otro frente en el que no han podido derrotarnos, porque ellos le tiraron fuerte a la familia. Sí. Eh, ellos eh, diseñaron regulaciones solamente para mí, para que yo no pudiera ver a mis hijas cuando estaba en, en Miami en el cuerpo, preso. Eh, a mi esposa, como te decía, la deportaron. Primero la sometieron a, a un encarcelamiento de tres meses y, y la mandaron para Cuba. ¿La deportaron cuando había ido a visitarte? Cuando bueno, estaba viviendo allá conmigo cuando yo caí preso. Sí. Eh, ella permane permaneció dos años después de mi, de, 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 de mi apresamiento. En realidad se trató de un chantaje. Ellos me ofrecieron con, con este método siempre de tratar de que tú cooperes. Al final parece que ya ellos se convencieron de que yo no iba a cooperar, pero por lo menos dijeron, vamos a ver si lo sacamos de juicio porque... Sabe mucho, estaba metido entre estos grupos sí. terroristas. Claro. Y entonces me ofrecieron un acuerdo, básicamente, no bueno, que si yo eh, no iba a juicio eh, y me declaraba culpable de un solo cargo, de, de 10 años, bueno, a lo mejor me daban una sentencia menor, ¿no? De 10 años en vez de 15, en fin. Eh, yo no firmé el acuerdo, no acepté, yo tenía que ir a juicio con mis compañeros. Y entonces bueno, como resultado de eso, ellos me habían advertido en el último párrafo del acuerdo, bueno, recuérdense que su esposa, la situación migratoria, porque ella es residente. Y efectivamente, yo no firmé y a los tres días la, la detuvieron y la llevaron a un, a un centro de inmigración, la pusieron en una cárcel de castigo, porque parece que para nosotros las cárceles, la celda de castigo, eh, las emplean con mucho gusto. La pusieron en una celda de castigo y tres meses y después la mandaron para Cuba. Y ella no pudo ir a visitarme, no le dieron más visas ni nada para ir a visitar y bueno aún así eh, yo creo que el hecho de que la familia mía esté aquí junta y queriéndonos y siendo felices y trabajando juntos eh, es otra victoria eh, que nos hemos anotado y bueno yo me siento muy feliz de que sea. de qué estás trabajando no mi prioridad son mis cuatro hermanos sí eh, yo estoy haciendo de, de, todo de, lo posible de, de, qué, por... de qué viviste pregunto no ¿De ¿de en este momento este en este momento no tengo no tengo nada ninguna entrada Uh -huh. eh, o sea, estoy viviendo con, con lo que mi esposa tenía. Sí. Eh, eventualmente tendré que hacer algo para, ¿no? para poder, pero no, no he tenido tiempo para pensar en, no en, en, en mi salario todavía. ¿Y tu esposa en qué trabaja? Eh, ella es ingeniera industrial, pero trabaja en, en la Asociación de Economistas de Cuba. Sí. Y, y bueno, estamos eh, tirando ahí, no tenemos problemas, no tenemos estrecheces así grandes, pero, pero tendré que pensar en mi salario eventualmente. ¿Y en qué oficio estás pensando? Como piloto me gustaría volar, pero yo, yo reconozco que es muy difícil eh, integrarme al, a la aviación como, como profesional. Eh, me gustaría hacerlo de forma voluntaria, tal y como era cuando me fui sí. eh, del, del país. Eh, yo creo que hay un campo ahora que es en la economía que se está abriendo. Se están abriendo muchos eh, experimentos. Eh, tenemos que aprender muchas cosas. Eh, y me gustaría trabajar en, en, en la economía en algo eh, un proyecto de desarrollo local algo así eh, no lo tengo todo definido pero la idea que tengo es esa me gustaría participar en, este, en el proceso de cambio que se están produciendo hay un campo todavía sí. que tenemos que revolucionar que es que, que en mi opinión va a ser decisivo que es el campo de, de lo que hasta este momento ha sido el, el sector estatal eh, en el que hay que aplicar experiencias nuevas de autogestión, eh, experiencias de, 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 de relaciones más horizontales entre las empresas, entre empresas y gobiernos locales. Y yo creo que en ese campo hay un hay un área ahí para, 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 hacer, para experimentar, para hacer cosas que me gustaría trabajar en ello. Vos dijiste antes, lo otro es eh, el pasado y contaste que no hablabas con tu mujer de esto, no hablabas todo el tiempo, digamos. Porque era parte del, del pasado para vos. Pero el pasado no te sorprende.